Amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de saludarlos. ¿Saben qué? Hoy es martes por acá. Vean a quién tengo aquí en casita. Cha 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 chan cha chan. Hola, Ryusei. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Ah, bien, qué bueno, papá. Y no crean que no fue a la escuela, no. Vean qué hora es. ¡Tachán! Casi las 4 de la tarde. Ya es bien tarde, no iba a hacer vlog hoy porque dije yo, pues ya para qué hago, ¿no? Ya son las 4 de la tarde. La verdad que yo siento que mi día después de las 6 de la tarde ya termina, amigos. Hagan de cuenta que yo siento que mi día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, en serio. Entonces dije yo, no, para qué haga vlog y eso. Pero dije yo, no voy a hacer vlog porque no quiero fallar. Ven que les dije que le iba a echar ganas con los vlogs, así que aquí estamos. Y hoy empecé con toda la actitud, pero vino una, mi vecina a verme, ya saben, la señora que siempre me visita. Vino y aquí estuvo y estuvimos plática, se me fue el tiempo, no hice nada. Bueno, sí hice, la verdad es que limpié mi casa. Los martes, según yo, es día de limpieza general, así que baño, tina y todo. Y sí, limpié un buen, pero ¿saben qué? Según yo, me propuse que hoy martes iba a arreglar los closets, porque ¿qué creen? Ven que llevo diciendo que voy a arreglar los closets desde hace como más de un mes, creo. No lo he hecho, se los juro. Y vean el cerro de ropa que tengo aquí. Tengo que doblar todo esto, amigo. Así que ahorita me voy a poner las pilas. Y bueno, aparte, ¿saben qué? Porque también quiero hacer vlog. Porque Sin Rostro tiene un video que él hizo pescando. Lo hizo cuando ayer o anteayer, creo que él lo editó, le puso la música y todo. Entonces, me dijo Don Sin Rostro, tienes que ponerlo en un vlog. Y yo le dije, no, ¿por qué lo voy a poner en un vlog? Mejor ponlo en tu canal, ¿no? Súbelo en tu canal. Y Don Sin Rostro, ¿por qué nunca quieres poner mis cosas? Y bueno, amigos, entonces le dije, ok, lo vamos a poner en un vlog. Y me dice, y no quiero que lo edites, ni que le quites nada, ni que le pongas nada. Ponlo tal cual como yo lo tengo editado. O sea, Don Sin Rostro me ordena ahora, amigos. ¿Cómo ve? Y el video dura 3 minutos, se los voy a poner. Y ya, si ustedes tienen alguna queja o si les gusta ver estos videos de pesca o quieren que Don Sin Rostro los ponga más cortitos, pues ahí se lo dejan en los comentarios, ¿no? Para que él sepa. Así que los vamos a dejar con el video de Don Sin Rostro. Thank you.
amigos, les digo que ya son las 4 de la tarde. Yuri no ha llegado todavía de la escuela, ya no tarda en llegar, vean, Ryusei. Ya me anda haciendo su tiradero aquí, Ryusei. Hay que guardar, papito. En la mañana, ¿saben qué? Don Sinrostro se fue a pescar otra vez. Se fue a las 4 de la mañana y no le hice lonche en la mañana porque me dijo que tenía una reunión aquí cerca de la casa. Entonces después pasó por su lonche. Les digo, o sea, hoy como que tuve el día medio desordenado. Y aparte he estado haciendo ejercicio, amigos. Pero ¿saben qué? Estoy súper feliz porque hoy hice ejercicio y ya no me cansé tanto como las otras veces. Porque hagan de cuenta que ahorita estoy haciendo de 30 a 40 minutos diarios. Caminar y correr, ¿no? Y los dos y tres primeros días llevaba 15 minutos y ya no aguantaba, amigos. Yo veía el reloj ahí y decía yo, híjole, me faltan 15 minutos todavía. Yo sentía que no aguantaba. Los hacía, pero sentía que ya mi condición física no me daba para más. Y hoy puse 40 minutos, los hice y así como que me sobró energía. Entonces me sentí súper bien. Estoy muy feliz, amigos, porque voy muy bien, muy bien. A lo mejor de aquí en una semana o dos ya me puedo aventar unos 50 minutos caminando, ¿no? Entonces voy muy bien. Y vean, amigos, que tengo por aquí. Saqué esta maletita. Me falta sacar otra maleta que tengo. ¡Cha-cha-cha-chan, cha-chan! Estoy tan emocionada. Pero si quiero sacar maletas, tengo una maleta que está metida en mi closet, en la parte de hasta abajo y en la parte de hasta atrás. Entonces tengo que hacer sacadera de cosas. Tengo que arreglar los closets. Así que me voy a poner pilas con esta ropa ahorita que tengo aquí. Y tengo que cocinar a las 5. Son las 4. A las 5 me tengo que meter a cocinar. No sé qué rayos voy a cocinar, amigos. En serio que a las mujeres también se nos terminan las ideas de qué cocinar, en serio. Así que, no sé, tengo pollo ahí y según yo quería ir al súper, pero ya ni fui porque ven que tuve visita y no. Vean quién llegó, amigos. La princesa. Vienes toda rojita, mi amor. Hace mucho calor, ¿verdad? Ah, sí. Toma agua, mi amor. Ocha. Terminé de doblar mi ropa. Ya voy a cocinar, pero tengo que lavar los trastes primero. Así que me voy a apurar. Y hoy vamos a hacer gratán. Creo que ya les había enseñado esta recetita, si mal no recuerdo. Y si no, ahorita lo hacemos. Ya vamos a hacer nuestro gratán. Creo que esta receta, como les dije, ya se las había enseñado. Pero bueno, vamos a utilizar cebollita, pollito, esta cremita que creo que en otros países, ¿cómo le llaman? ¿De champs o cómo? No, no me hagan caso, es crema blanca, pero si no tienen de esta, la crema blanca la pueden hacer en un trastecito aparte, pero yo creo que sí la encuentran en sus países, yo creo que en todos los países hay de este tipo de crema. Y voy a utilizar champiñones, consomé también un cubito, también vamos a utilizar macarrón porque va a ser un gratinado con macarrones, pero primero vamos a preparar la salsa, ¿ok? Primero vamos a poner en el sartén una poquita de mantequilla y vamos a poner pollito y después la cebolla. Vean, la cebolla la corté así como en medias lunas, pero luego las medias lunas las volví a cortar por Ryusei, amigos, porque Ryusei si siente la cebolla muy larga, luego no se la come, así que la corté en trocitos y es lo que vamos a hacer. Ahí va mi pollito con la cebolla. Una vez que esto ya agarró colorcito, vamos a agregar nuestra crema, amigos. Esta crema son 285 gramos, se la vamos a agregar toda. Ya una vez que agregamos nuestra crema, revolvemos muy bien. Y ahora vamos a agregar 180 mililitros de leche. Y ahora vamos a agregar nuestros champiñones, amigos. Y vamos a agregar medio cubito de consomé y una hojita de laurel. Y por último, sazonamos con sal y pimienta al gusto, amigos. Ahí tienen que probar el saborcito, si quieren más sal, más pimienta, eso ya es al gusto. Revolvemos bien, dejemos que lo dejamos en la lumbre un poquitito y listo, amigos. Ya tenemos la salsa para el gratinado. ¡Kaeri! ¿Qué me trajiste? ¿Donuts? No, sí. Nada. Sí, donuts. Y como ya tenemos la salsa, ahora el macarroni, yo utilizo este que es delgadito y así larguito. 4 minutos, servido con un poquito de aceite, sal y listo. Y una vez que nuestra sopa ya está lista, la comenzamos a vaciar en nuestros moldes. Y que estos deben de ser resistentes como para el horno, amigos. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle salsita a los macarrones. Primero una poquita y los revolvemos muy bien para que les entre bien la salsa. Y después la salsa la puse por encima. Vean, cubrí todo esto. Y ahora vamos a utilizar panko, amigos. Panko y se lo vamos a poner por encimita. Y por último, queso parmesano le vamos a rociar también por encimita. Vean cómo quedaron. Y ahora se van al hornito. Nada más unos minutitos, nada más para que el panko agarre colorcito. Y listo, amigos. Ay, konbanwa. Jono igohan. Gratan. ¡Sombre! ¡Oisome! ¡Mo, pollo! ¡Oisome! ¡Mo, de, cuero, mamá, hantai des!
椎茸入ってて大丈夫？うん、大丈夫。本当？もう慣れてるから。グラタン美味しいです。あのね、ママの料理本当美味しいからね。本当？本当。本当に美味しい。いつもレストランの味に近い。とにかく美味しいです。本当だよ。今日の日本語、本当です。本当です。 O sea, que es verdad. 本当ですよ。本当だよ。本当。 O sea, es verdad, de verdad, en serio. Así, como viejas chismosas, así. Así se avientan los chismes en japonés. Honto. Sonet. Así, así echan chisme los japoneses. Papá, a toa, mina kiteta yo. Eto, don sin rostro wa ima oshigoto to desu ka? Mo narete kimashita? Mada ne, sonna ni narenai. Oshigoto wa opera dakara, sonna ni chigawanai kedo, kampani wa mada narenai. でも、どう？好き？好きやない？まあ、まだ慣れないから、まだよくわかんないけど、まだ慣れないし、もうね、パパね、おじいちゃんだから、方便じゃないからね。やっぱ、カンビアルカンパニア。あ、ストレス。うん、そうね。あとは、まだ1ヶ月、1ヶ月？うん。1ヶ月ですね。まだまだ。トリコリュセ？トリコリュセ、全然食べるよ。人参も、椎茸。 ゆりかなんか椎茸大きくなるまで食べなかったよ。せん、ゆりかこの下あんまりチキったらマスメリンドロサ。ケリュセ、リュセセコメトアラスベルドゥラス。でもゆりかも今はパイ野菜食べるでしょ。やてグスタラスベルドゥラスベルダ。せん。ナスも好きになったし、椎茸も好きになったし、ナメコも好きになった。アミゴスケタル、ウェナスタルデス、ポケアスナス、ノセベンテラタルデポラカ。ベアンミファンヌメロウノアミゴス。 Amigos, ya son las 9:30 de la noche por acá. Ya tiene rato que todos se quedaron dormidos. Don Cienrostro por irse a pescar temprano quedó bien fundido. Ryuse igual, Yurika también, y se despidieron y nada. Yo estoy editando un video, pero hasta aquí me voy a despedir. Los quiero mucho. Les mando besitos enormes. Se me va a terminar la pila. Los quiero, los amo. Gracias por todo. Se me cuidan y nos vemos para la próxima. ¿Ok? Bye bye. Mátame. Un saludo, Ruti. A Don Cienrostro, al Guaricos, a Yurika y a ti, Ruti. Saludos.